Reforma surge en un no así por un problema puntual como era el tema del internado de clínica, sino que tiene muy larga data, muy largos antecedentes. En ese hay uno, por ejemplo, cuando Sarmiento en 1885, muy poco antes de morir, él tiene un enfrentamiento muy divertido, siempre tenía esa agudísima forma de escribir, y él responde a una crítica que le había hecho un doctor de Córdoba, Didimo Pizarro. Entonces Sarmiento le dijo: mire, usted se ha recibido en una universidad cuya biblioteca tiene 4.000 ejemplares, de los cuales más de la mitad son textos teológicos y del derecho canónico. Lo demás son todos libros viejos. ¿Y usted cree que con ese antecedente me puede venir a discutir? Y esa era la Universidad de Córdoba, hacia fines del siglo XIX. En 1910, un grupo de jóvenes, algunos ya profesionales, pero otros estudiantes universitarios, van a publicar las nuevas tablas del hombre nuevo. Esas nuevas tablas están firmadas por Deodoro Roca, por López González, por Valdés y varios de los que luego estarían dirigiendo la reforma universitaria. Y en esas tablas, como primera mención que ellos hacen, referencia a la decadente Universidad de Córdoba, ya que ellos además se proclaman ateos. Lo que hay que ver es que la reforma universitaria no llega, como digo, en un acto de rebeldía momentánea. Hay todo un lejanísimo antecedente de cuestionamientos, de posicionamiento ideológico en contra de esa universidad que ya no respondía para nada a los intereses de una juventud que había comenzado a integrarse alrededor del Hospital Nacional de Clínicas, que se funda en 1913 y que es uno de los hospitales más modernos de América toda. Y vienen a ese hospital escuela estudiantes de toda la Argentina y además de países limítrofes, con lo cual venían acá y se topan con un centro interesante donde para estudiar medicina, además una universidad retrógrada, y además se va conformando un barrio que va a explicar gran parte de por qué la reforma universitaria se hizo acá. Por primera vez, el universitario, junto con los profesores y los egresados, iba a dirigir la universidad, iba a fijar las pautas, iba a reclamar mejor calidad educativa. El alumno es la esencia de la universidad. Es decir, todo lo que hasta entonces se consideraba que era importante, el profesor, el magíster, todo ese verso, no. Ellos dicen no, el que vale, lo que sirve, lo que importa es el alumno. Que las banderas de la reforma siguieron siempre vivas, manteniéndose contra todas estas reacciones, revoluciones, huelgas, etc., que fue la resistencia que se originó en el barrio Clínica. El barrio Clínica es fundamental para explicarse la reforma universitaria. El cordobazo se inició en el barrio Clínicas y dos días después de que se habían, digamos, desaparecido las barricadas en todo Córdoba, en el barrio Clínica seguían los estudiantes peleando. Mira, no se explique, como le digo, la reforma sin el barrio Clínica, que son tal para cual, digamos.
Quindi Sectoria tiene como característica, como dice lo grafitaba el compañero recién, de rescatar una línea histórica, que hace la identidad de este barrio. La idea, digamos, es mantener esa línea, esa identidad, ese patrimonio que no solamente son las casas, no solamente son los monumentos históricos, como la Piojera, por ejemplo, que estamos en una lucha por su reapertura, que tiene que ver con un montón de actores que hay hoy en el barrio, ¿no? Que han cambiado la forma, los métodos, por ejemplo, lo que es la burga, los descontrolados de Alberdi, por ejemplo, lo que son las condiciones que hay ahora dentro del centro vecinal, por ejemplo, este Museo de la Reforma, un montón de actores, el Club Belgrano, lo vimos ahí a Pablito Iván, que también nos acompaña en muchas de las luchas, de las cosas que hacemos, de la comunidad parroquial de San Jerónimo, del Instituto de Culturas Aborígenes, un instituto del cual yo soy egresado, donde se enseña historia, música, con una perspectiva no original. Entonces, creemos que hay un condimento muy rico acá del barrio que hace que se acerquen estudiantes también, profesionales, a colaborar con esta lucha, de los vecinos. Desde la multisectorial hemos tratado de impulsar la lucha para recuperar esta mística que tiene el barrio. Y recuperar esta mística que tiene el barrio es recuperar de vuelta a los estudiantes, recuperar a los vecinos y sobre todo enfrentar una idea que nos van imponiendo desde el poder económico y con la connivencia del poder estatal, de que la idea de progreso a este barrio es destruirnos todo lo que ha sido nuestra historia y han venido estos que se llaman desarrollistas urbanos, que lo único que son especuladores. Lo único que tienen como principal objetivo es la especulación y la renta inmobiliaria, no han venido a destruir esa historia.